En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierra lejana. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su Señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder 1 millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Quizás inclusive hasta un familiar. Yo, por ejemplo, mi
mi abuelito materno murió cuando yo tenía un añito nada más, así que nunca hablé con mi abuelito materno. Sería interesante tener una conversación con mi abuelito materno, ¿verdad? De poder traerlo de regreso y sentarme con él. Y pienso yo que como cristiano, una persona que nos debe gustar poder hablar sería Jesús de Nazaret. Ustedes se imaginan poder ir a tomarse un cafecito con Jesús. Que nos pudiéramos sentar. Y digo Jesús de Nazaret porque yo sé que en la oración, cuando oramos, hablamos con Él. Y en la oración las cosas que se nos ocurren, las cosas que vienen a la mente, pues es como si Él nos estuviera hablando también. Pero obviamente Jesús de Nazaret es un personaje histórico también. No es un cuento, no es una leyenda, no es alguien que no existió, sino que Jesús existió. Y sería interesante poderlo sentar a hablar con Él. Yo no sé ustedes, pero yo tendría muchas preguntas que hacer. O sea que me tomaría bastante tiempo poder hacerle todas las preguntas que me gustaría hacer. Y yo me recuerdo el sacerdote que fue decano académico del seminario antes, porque yo fui decano del seminario por 9 años, pero el que venía antes que yo, el que yo sucedí, era un sacerdote jesuita, el padre Emil Pfister. Y el padre Pfister siempre hablaba de un pasaje del Evangelio, de las lecturas de la Biblia, porque está en los Hechos de los Apóstoles, estoy seguro que ustedes lo conocen, los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? Los discípulos de Emaús, eso típicamente se lee el miércoles de la semana de Pascua. Durante la octava de Pascua se lee el pasaje de los discípulos de Emaús. Para refrescarle la memoria, Jesús va caminando con estos dos discípulos que van deprimidos, decepcionados, porque están saliendo de Jerusalén y acaban de matar a Jesús, que lo crucificaron. Y están ellos muy tristes y Jesús, si se acuerdan, les dice, pero qué lentos son ustedes para entender, ¿verdad? No sabían que todo lo que ha pasado se suponía que pasara, que esto era lo que estaba dicho del Mesías. Y entonces el escritor sagrado dice que empezando por los profetas, les contó todo lo que se refería a él en la Biblia. Y el padre Pfister siempre decía, pero nadie lo escribió, nadie escribió lo que dijo Jesús, no sabemos lo que dijo. Eso es lo que se llama exégesis, es que tratar de estudiar la palabra, y eso es lo que Jesús le estaba contando, todo lo que se refería al Mesías, pero nadie escribió lo que dijo Jesús, así que nos quedamos con la duda de exactamente qué fue lo que Jesús se aplicó a sí mismo. Y así hay muchas cosas, ¿verdad?, que no sabemos bien. De hecho, que muchas de las parábolas de Jesús, sería interesante discutirlas con él para ver qué decía de la explicación, porque no tenemos la explicación de todas. Hay algunas parábolas que Jesús sí las explica, hay otras que no las explica mucho y que no da mucho detalle de las parábolas. Y las lecturas de hoy son así, son interesantes, porque fíjense, lo que está pasando litúrgicamente es que estamos llegando al final del año de la iglesia. El domingo que viene es la celebración de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario. Ya en 2 semanas, o sea, el próximo domingo después de Cristo Rey, es el primer domingo de Adviento. Ya empezamos el nuevo año y nos empezamos a preparar para la Navidad. Creámoslo o no, ¿verdad? Ya llegó ese tiempo. Entonces, en las lecturas de este momento en la iglesia son dos cosas importantes. Son apocalípticas, están hablando de lo que va a pasar al final de los tiempos. De hecho, que este capítulo 25 de San Mateo es un capítulo bien escatológico, bien al final de los tiempos. El juicio final, la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? La semana pasada. Hoy es la parábola de los talentos. Pero todas son más o menos qué se nos va a pedir cuando llegue el día que se acabó el mundo, ¿no? Es las cuentas que le tenemos que dar a Dios por lo que hemos hecho. Y en la de hoy, la parábola de hoy es una parábola que, como decía yo al principio, se llama la parábola de los talentos. Y es una parábola escatológica, porque es Dios que viene a pedirnos cuentas. Pero esa palabra es interesante. Fíjense que talento la hemos asociado con los dones que tenemos. Usted tiene un talento muy lindo de cantar. Usted canta muy bien. Ese es un talento que Dios le ha dado. Lo que no sabemos es que esa palabra originalmente
no se refería a un regalo que tenemos, a una cualidad buena. De hecho, que era una medida de dinero, un talento para la gente antes del tiempo de Jesús. Eso viene desde los griegos. Era una medida para pesar el oro y la plata. Y era una medida un poquito incierta, pero era la manera en que la gente antes se guiaba. Fíjense que es interesante que hoy cuando yo les digo, usted tiene muchos talentos, nadie se imagina que estoy hablando de dinero, aunque ese era el significado original de talento. Lo hemos traspasado a algo más profundo, más importante, que son los dones. Como dicen los hondureños, ¿cuál es su gracia, verdad? ¿Cuál es su gracia? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es especial de usted? Lo hemos cambiado, pero originalmente era una medida de dinero. Entonces, el Evangelio nos habla de eso y a la misma vez la primera lectura combina ese tema, ¿verdad? Porque es la mujer casada, cualquier mujer, los dones que puede tener la mujer, está hablando de los talentos. Pero entonces la segunda lectura, San Pablo está hablando del final de los tiempos. Sabemos que ese día va a llegar como un ladrón en la noche. O sea que esos dos temas de los talentos y el final del tiempo están combinados hoy. Pero es interesante para entender la parábola que entendamos lo que es un talento. Porque es una medida antigua. Los romanos la usaban, la aplicaban, por eso la tenemos en el Evangelio. Pero lo que tenemos que saber es cuánto era un talento. Y les puedo decir, un talento, era igual a 6.000 denarios. 6.000 denarios. Por eso el Evangelio, cuando habla de millones. Porque 6.000 denarios no les dice nada, ¿verdad? Eso, a saber, es como ir a otro país y ver cuánto está el cambio. ¿A cuánto es el cambio? Porque no sabemos cuánto cambia el dólar, ¿verdad? Si van a un país donde hay mucho, puede que suene mucho y muy grande el número, pero no es tan grande. Cuando lo comparan con el dólar es poquito. Pero les voy a decir lo que es un talento. Un talento son 6.000 denarios. Y el denario, que era el dinero romano, traten de seguir este pensamiento. Si usted trabajaba un día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si usted trabajaba todo ese tiempo, ese día le pagaban un denario. Era la paga promedio de un trabajo diario. O sea, ahora piensen un poquito. Si un talento son 6.000 denarios, vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer la matemática. Si usted trabaja de lunes a viernes, 5 días a la semana, usted trabaja 260 días al año. De los 365, va a trabajar 260. Y si recibe 6.000 denarios, eso era equivalente a 25 años de trabajo. O sea, que quiere decir que si usted recibía un talento, 6.000 denarios, no tenía que trabajar por 25 años. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué alegría! Ustedes se imaginan que no haya que trabajar por 25 años porque tienen el sueldo de 25 años. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que Jesús está hablando de un término económico, de dinero, pero por eso el Evangelio en español lo traduce como millones. Dice que uno recibió 5 millones, el otro recibió 2 millones, porque el Evangelio en español está usando la realidad de que estamos hablando de millones, estamos hablando de mucho dinero. Porque cuando Jesús menciona los talentos, era una cantidad bien grande. Y en cierta manera, nosotros que somos pobres, que somos sencillos, si me dan 5 millones, si me dan 2 millones, si me dan 1 millón, yo me conformo con 1 millón. Ya soy millonario, ¿verdad? No tengo que estar buscando 5. Con 1 millón estoy bien. En otras palabras, todos estaban recibiendo en abundancia. ¿Y saben cuál sería la pregunta que yo le haría a Jesús tomando el cafecito? Yo estaría tomando el cafecito con Jesús y le diría, Señor, yo no entiendo por qué maltrataste tanto al tercero, el que escondió el millón. Porque lo que le dijiste no me hace sentido. ¿Qué le dijo Jesús? ¿O qué le dijo el dueño de la finca? ¿Qué le dijo a ese uno? Le dijo, si sabías que yo era tan duro, hubieras puesto tu dinero en el banco y cuando yo regresaba, cogía el interés que hubiera ganado. Mi pregunta es, ¿y por qué entonces le dio el dinero a los demás? Si era más fácil coger los 8 millones, 5 más 2 más 1 son 8. Coge los 8 millones, ponlos en el banco
y cuando regresas ya coges el interés que iba a ganarte los 8 millones. ¿Por qué dárselo si era más fácil invertir el dinero? Eso no es verdad. Yo le hubiera hecho esa pregunta a Jesús. Y la diferencia aquí es que nuestro Dios no está tan interesado en inversión, no está tan interesado en la bolsa de dinero, no está tan interesado en Wall Street y cómo suben las ganancias y cómo va para arriba y para abajo la mercancía, porque saben que la inversión de nuestro Dios, ¿saben cuál es la inversión de Dios? Tú y yo. Nosotros somos la inversión de Dios. Dios invierte en nosotros. Por eso es que el Evangelio sí hace sentido. Porque Dios nos ha dado talento, nos ha dado dones. Y fíjense qué interesante, porque la palabra talento era un significado totalmente diferente. Ahora la estamos utilizando como regalo, cualidades, cosas buenas que tenemos, y Dios quiere que utilicemos eso. Dios no quiere que enterremos el talento. Dios quiere que lo utilicemos. Entonces ese es el gran reto hoy. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que tú aportas a la sociedad, a la familia, a la iglesia, a tu vecindario? ¿Qué son las cosas que tú tienes que puedes compartir con otros? Y ahí entonces, ahí sí hay mucho que pensar. Porque puede que mi talento sea que yo soy muy buen atleta. Puede que mi talento sea que yo me encanta el arte, ser artista, me encanta el teatro. Y hay gente, ¿verdad?, que llega bien arriba. Hay atletas que son excelentes atletas, muy buenos atletas. Hay profesionales que son actores, que son muy buenos. Y ese es el don que tienen. Pero fíjense qué interesante, esa gente es lo que hoy llamamos las celebridades, ¿verdad? Que todo el mundo oye a las celebridades. El que es una celebridad, esa persona tiene un podio para hablar, porque la gente le presta atención a lo que dicen. Puede que no sepa nada de lo que está hablando, porque si es un artista, pues quizás sabe del cine, pero no sabe de cómo tener una buena familia, etc., ¿no? Pero qué lindo sería que esa gente que tiene una plataforma para hablar pudieran dar testimonio, dijeran: yo soy cristiano y yo creo en Cristo y yo vivo de cierta manera por mi creencia religiosa. Ese testimonio es compartir ese regalo que Dios le ha dado y utilizarlo para que el reino de Dios pueda crecer. Si yo soy artista, si me encanta la pintura, yo pinto muy bonito, yo puedo usar mi pintura para darle gloria a Dios, para atraer ese talento que tengo y hacerlo de una manera que manifiesta la belleza de la creación, por ejemplo, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, él tiene una sección que él habla sobre el arte y empieza a analizar cómo el arte manifiesta los valores humanos. Por ejemplo, los desnudos. Si ustedes van a cualquier museo en Europa o en cualquier sitio, siempre van a ver pinturas de gente desnuda, estatuas de gente desnuda. Si van a Florencia, van a ver la estatua de David, el David de Miguel Ángel, que es una escultura preciosa. Y David está desnudo, está como vino al mundo, no le tapan nada. Pero no es una estatua pornográfica. Cuando vemos algunas de las cosas que se presentan en el internet o en revistas de la pornografía, el Papa reflexiona en eso y dice: ¿cuál es la diferencia entre el desnudo de David y el desnudo que vemos en la pornografía? Que el desnudo de la pornografía está utilizando un ser humano, está abusando de la sexualidad, está creando una imagen del desnudo que degrada a la persona humana. El David de Miguel Ángel, usted lo mira y lo admira, porque es la belleza del cuerpo humano que Dios ha creado. Entonces los artistas pueden empezar a proyectar esa visión. Los comediantes, hoy en día, si usted es comediante, cada dos chistes uno tiene que ser malo, ¿verdad? Uno tiene que ser con una mala palabra. Aquí están Lisa y están varios, ¿verdad? Cintia, que estudiaron conmigo en Loyola, en Escuela de Leyes. Yo estaba estudiando con muchachitos jóvenes, como son ellos, ¿verdad? Y con los jóvenes hoy en día, de cada tres palabras, una es mala. Pobrecitos ellos, cuando me veían llegar, ay padre, perdone, que no sabíamos que estaba ahí, no sabíamos qué hago, pero es así que habla la juventud hoy en día. Cada tres palabras tiene que decir una mala palabra. Entonces,
si yo soy comediante porque tengo el don de la comedia, yo tengo que poder ser invitado a un evento de la iglesia. Y hoy en día, invitar a un comediante a un evento de la iglesia es un escándalo, porque cada chiste es malo, ¿no? Lo que van a hablar. Y no es así, no tiene que ser así. Tenemos muy buenos comediantes, como hispanos lo sabemos. Alguien como Mario Moreno Cantinflas, tremendo comediante, y yo no tendría ningún inconveniente, bueno, en paz descanse ya, pero traer a Mario Moreno a que dé una conferencia en la iglesia, porque no sería un escándalo, al contrario, sería un gozo tener un comediante de ese calibre, porque sabía utilizar su don para ayudar a que el reino de Dios creciera. ¿Ven? Entonces, todo lo que podemos hacer es precisamente para usar nuestros talentos, las profesiones. El abogado, por ejemplo, el que es abogado, en las leyes, los códigos de ética de los abogados, se le pide a todo abogado que cada año dedique ciertas horas del año a trabajo, lo que se llama pro bono, que es gratis, que dé su trabajo gratis, que no le cobre a la gente, que dé su trabajo, eso es lo que hace su profesión, para ayudar a la gente. Eso es ayudar a construir el reino de Dios. Desgraciadamente no se le exige, nadie supervisa eso, la gente pues queda como en esa ética global, así que hay que proveer tiempo gratis, pero eso es precisamente la manera en que construimos el reino, cuando vemos nuestros talentos y los utilizamos, no los enterramos, los proveemos a la gente para ayudar a los demás. Y a veces simplemente vemos los talentos como si fueran las cosas buenas que podemos hacer, pero es más que eso, hay otro significado. Por ejemplo, un talento puede ser que usted tiene un corazón que perdona, usted es una persona que le es fácil perdonar, que perdona, y eso es un testimonio. Cuando usted perdona, está utilizando ese talento para ayudar a los demás, para que los demás entiendan que usted los perdona. Si usted tiene una enfermedad, eso parece raro, ¿verdad? Y suena difícil de decir, pero hasta la enfermedad puede ser un talento, porque la enfermedad que usted tiene, usted puede utilizar esa enfermedad para rezar por los que necesitan oración. Y la enfermedad por la que está pasando ahora, ese es su talento. El Señor le está diciendo, este es el talento que yo te estoy dando ahora mismo, que tú puedes utilizar ese problema que estás pasando para que otros se acerquen más a mí. ¿Ven cómo podemos empezar a expandir esa noción de talento, que es mucho mayor que un número económico, que una cantidad de dinero? No, no es eso, es mucho más. Y el Señor quiere que utilicemos nuestros talentos. ¿Ustedes se imaginan si hoy al final de la misa cada uno de ustedes viene a donde mí y me dice, Padre, este es mi talento, ¿cómo lo puedo utilizar para el bien de la iglesia? Yo les aseguro que tengo trabajo para todos, que les puedo dar algo que hacer a todos, porque este es su talento, vamos a utilizarlo para crecer nuestra iglesia, para crecer nuestra comunidad. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo, no entierres tu talento. Las palabras al que enterró el talento son duras, son palabras bien fuertes. Ojalá que nunca tengamos que oír esas palabras del Señor. Que no tengamos que oír el reproche del Señor. Y yo lo que les exhorto hoy a ustedes es que antes de que termine el día, tengan esa conversación con Jesús de Nazaret. Hablen un poquito, quizás cuando Él les empiece a explicar, les va a decir algo similar a lo que yo les he dicho. Quizás no, quizás sea diferente. Pero lo que sí es verdad es que el Señor nos ama a cada uno individualmente, personalmente. Él conoce quién tú eres, Él conoce tus talentos. Y yo les aseguro que si tienen esa conversación con Él en el día de hoy, esa va a ser su mejor conversación en el día de hoy. Amén. Amén.